Grupo Cero Televisión. Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas Despiertos en Acción. Amelia Díez, Pino Lorenzo y Susana Lorente. Hola, buenas tardes. Bueno, entonces... ¡Vamos a la escuela! Está diciendo el chico. Bueno, ¿podemos empezar? Ternura. Sí. Ok. De Evgeny Evtuchenko. Evgeny, claro. ¿Dónde y cuándo se puso de moda decir... indiferencia para los vivos, interés por los muertos? La gente va apagándose, bebe, uno tras otro van desapareciendo y ante la historia se pronuncian discursos de ternura sobre ellos en el cementerio. ¿Qué es lo que a Mayakovsky le quitó la vida? ¿Qué es lo que puso en su mano la pistola? A él, con su voz y su terrible aspecto, le habría hecho falta en vida un poco de ternura. La gente viva es molesta. Con la ternura se condecora el mérito de haber muerto. Siniestro.
¡Qué verdadero! Con la ternura. Se condecora el mérito de haber muerto. Es lo que hace. Porque todo elogian a los muertos. A los muertos se les quiere, ¿no? Nosotros no. ¡Ay, que me muero! ¡Me muero! Los muertos ya no serán cortados. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Grupo cero, explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas, no tiene... ¡Ni parientes! Pero la libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente... ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa... ¡Poetas despiertos! ¡En acción! Bueno, vamos a ver si puedo cantar esa canción. A ver... Perdón, de la Moncloa, ¿no es? Desde el centro neurálgico de la Moncloa. Dame la bola. Falta una sílaba. Mucho no rima, tu sílaba va mejor. Yo no canto por cantar. Ah, muy bien. Canto por enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo de cantar, porque el canto le enloquece y se enciende su mirada, y yo para conformarla ahora rompo la guitarra, y cuando intento besarla ella se pone a llorar como una niña pequeña, reclamando a su mamá. De golpe grita más fuerte y llora con más pasión, porque se ha dado cuenta que su madre no vendrá, porque la mamá está muerta. Y ahí es cuando con ternura deja de llorar, se acerca, me abraza y besa mis labios con mucha delicadeza y me pide tiernamente que le cante esa canción que le cantaba su madre para dormirla la noche, levantarla la mañana, y al almuerzo le cantaba siempre con el mismo amor. Siempre muy enamorada, le lavaba las camisas, las faldas y hasta las bragas. Luego se tranquilizaba, porque llegó el momento de nuestro diario gozar. Ella acariciaba y peinaba mis cabellos un largo rato. Yo me quedaba quieta, no me movía ni bostezaba. Le entregaba mi cabellera para que ella gozara. Yo no canto por cantar, canto para enamorarla. Y cuando está enamorada, yo no dejo. ¿No? Sí. Del 30 de septiembre de 2017 fue escrita. El hombre teme ser libre y en ese temor reprime la libertad de otros hombres. Y como a todos nos pasa lo mismo,
nadie se da cuenta, salvo el poeta. Ay, qué historia. No hace falta moverse de lugar para cambiar el pensamiento de lugar. Por eso nosotros estamos todos los domingos a las 19 sentados cada uno en su mismo lugar. El hombre vive aterrorizado, pero de sí mismo. Wow, algo que ha nacido inexplicablemente debe permanecer oculto, creciendo entre las sombras. Por ejemplo, ¿qué sería? Algo que ha crecido, como dijiste, algo que crece entre las sombras. No, pero eso es tonto, ¿no? Algo que ha nacido inexplicablemente. Sí, es verdad. Tenemos un ejemplar, Melaza, es el que ha nacido inexplicablemente. No hay tiempo que, las sombras. Que no sea un tiempo humano. Claro, sí, ¿dónde está canta nosotros mismos? A ver. ¿Qué es lo que estamos hablando? No hay tiempo que no sea un tiempo humano. No, antes. Lo que nace inexplicablemente lo tenemos que mantener en la sombra. Creciendo entre las sombras. Es una voz inconfundible la que me confunde. Los vientos detenidos clavándose en mi tiempo recurren a las más viejas fantasías de olvido, y en ese punto negro de la que atraviesa la nada, es nada lo que se come la sustancia atravesando el ser. Es juegos de huecos el infinito que me mira, que me mira, que me vacío perfecto, la carne desmesurada abierta de tus ojos, la sangre te educó de tu boca herida por lo insondable. Opongo a la siniestra ceguera universal, incandescente luz del choque de los cuerpos, la magnética luz de tus palabras, amándome, amándome, amándome. Amor 2000. Esto lo escribí en el año 1900.
78. Escucha bien, ¿eh? Introducción. Vivo desde hace un año en un lejano país al sur de Europa. Vivo, por costumbre, en su propio centro. Al sur de la ciudad, donde la ciudad es ella y su fin. El vacío, donde aterrizan los desagües, el propio límite. Entre la libertad y la locura. Quiero decir que Buenos Aires no ha muerto, porque vivir vivo en sus suburbios. Y sin embargo, por el viejo vicio del misterio. Del misterio, nadie sospecha. Parado en la vereda de mi casa, ladeado con las piernas cruzadas y la derecha para atrás, contra el novedoso semáforo, apoyada y el cigarrillo colgado de la boca como si fuera un guapo, y sin embargo piensan que soy un malentendido, un pasto salvaje crecido inesperadamente fuera de estación. Crezco con dificultades bajo la mirada atenta de los sorprendidos agricultores. Tanta belleza para el final del siglo no había sido calculada. Y por eso, por haber violado la ley de las apariciones, se cierne sobre mí el opaco murmullo de la calumnia, el peligro de un destino de locos. La desaparición. Y ahí terminó. Les habló el amigo invisible. Bueno, un monólogo. Les traje un monólogo entre la vaca y el moribundo. Es el número 5. Y dice, llevado por la impresionante secuela de la nada, leo los periódicos con distancia y sobriedad. Argentina se hunde junto con toda América Latina. Ayer estuve mirando la tele y conté 400 muertes violentas en algunas películas y 2 o 3 espacios de noticias. Hoy me vanaglorio de haber escrito en toda mi vida algunos versos, y eso hoy me conforma. Mañana, tal vez, con la excitación de un día pleno de trabajo, vuelvo a pensar en el Nobel. Ella me leyó unas páginas donde Follner pensaba que su obra permanecería inédita y que en todo caso nadie la leería. Que sus libros se vendieran fue su única preocupación durante 15 años. Después tuvo otras preocupaciones, pero ya sus libros se vendían. Cuando era joven, muy joven, 16, 17 años, caminaba, mis cabellos al viento, por los rosedales de Palermo, en mi ciudad natal, y me entretenía pensando en lo que sería cuando fuera grande. A los 17 años era un pequeño atleta y lo que más me placía era verme aviador. Aviones de lujo, trajes de etiqueta, grandes titulares en los periódicos de aquellos actos sencillos de mi aprendizaje, que eran vividos por el resto de los ciudadanos como grandes proezas. Poeta, eso me gustaba bastante. Yo me lo imaginaba todo en Grecia y todo a mi favor. En esa fantasía siempre había miles de esclavos y mujeres que hacían posible, con su trabajo y con su amor, la bella poesía que brotaba pura de toda determinación sencilla de mis labios. Por ser poeta, en 2 oportunidades arriesgué mi vida. Una vez fue en los bajos fondos de París, otra vez en un viejo palacio medieval encajado en el corazón de la selva amazónica. En París demostré que la carne no existe, y en la selva demostré que el corazón de la manzana hace siglos que está podrido. Fui condenado a morir desnudo en medio de la ciudad, en medio exacto de la selva. En la selva amazónica me salvó directamente el clima veraniego de la selva, y en París me salvó una mujer. Y no diré su nombre, porque su nombre es el aliento mismo de algunos de mis versos. Después de esos 2 incidentes, salvados con magistral pericia según los críticos,
Amaba ser viajante de comercio, embajador taciturno en grandes soledades, y ahí solía ver grandes cantidades de sangre y de dinero mezclándose mansamente en las aguas claras del amor. No había para mí reposo ni sosiego. Vendedor ambulante, era expulsado de templos y pequeños pueblos. Las mujeres amaban con desesperación mis desgracias. Pensaba eso, y era jinete de caballos invencibles, o el amante perfecto de la mujer más bella, o el inteligente navío que cruzaba sereno las costas del saber. Vendedor de fruta al por mayor en grandes mercados internacionales, estuve más cerca de ser contrabandista que científico, y sin embargo, aquí me tenéis, blandiendo la espada de nuevos pensamientos, siendo el ejemplo vivo de lo que sería la intervención del psicoanálisis en el pensamiento contemporáneo. Y ahí terminó. Esto es del año... ¿Qué vamos a hacer? 2001 se publicó este libro. Del psicoanálisis del líder, otro libro de Miguel Oscar Menasa, traigo una carta. ¿Una qué? Carta. Una carta. Del 22 de enero de 1978, Madrid. Me recién llegado también. Querido, posible monarca, posible científico. Cuento para la conquista del universo con el imaginario universal. Soy poeta. Me dices en tus cartas que si reina la ciencia, se impone un diálogo acerca de un saber, sobre una acción referida a un viaje. Lo que quiere decir que la ciencia ha descubierto el amor y su discurso se resquebraja, ahora entre promesas. Si lo que reina es lo indecible, lo humano por excelencia, si lo que reina es la poesía hecha carne, lo que se impone es un respetuoso silencio, una sublime espera. Quiero decir, apología del otro en contra de tu narcisismo. El hombre en general, creyendo que la locura no es un hecho social, se la atribuye al otro. Creyendo que la gloria es un suave encuentro con la madre, no puede compartirla. Las pasiones humanas son un hecho irremediable para el hombre. Si persiste tu ceguera, se redobla la mía, sin dudas. Iremos a parar a la mierda. Y sin embargo, la espera es productiva. El espacio abierto lleva el sello inconfundible de la poesía y todo está bien así. Estamos contentos. Increíble. Psicoanálisis del líder. Está también publicado en el Indio Gris. 78, dijo, ¿no? Sí. A ver, poema, de poemas y cartas a mi amante loca, joven, poeta, psicoanalista. Querida, pleno de confusión me arrastro sin saber dónde el amor se pliega sobre mí, dónde la poesía abre sus alas. Recorro viejos vestigios, ilusiones, letras del océano, profundidades entre cataclismos, abro fuego contra mis propios ojos. No quiero ver mujer de la locura girando en el espacio tu soledad. Recuerdo tu cintura, mimbre estremecido, cuerpo salmón, dorado pez, profundo alarido de clemencia, cuerpo de mujer, ceniza, vuelo. Hay que ver cómo se puso mi vecina el
otro día, cuando me puse a cantar el Roque la Maravilla. Mi vecina lloraba, se reía y bailaba, se tocaba las piernas y hasta el corazón. Yo seguía cantando y sin darme cuenta, había congregado a todo el vecindario. Ella que se dio cuenta que los vecinos miraban, miraban, cada vez bailaba más y se tocaba las nalgas al ver que ella se movía con talento y distinción. Cada vez canté más fuerte, más robico, más pasión. Cada vez canté más fuerte, más robico, más amor. Ella miraba contenta mientras seguía el compás. Ya lo verás, todo el mundo bailará. Elvira, la profesora de ciencias naturales, se quitaba la camisa mientras se abrazaba a mí. Su marido que estudiaba ciencias comparativas, al ver que me gustaba, se quería suicidar. Su mujer le consolaba, diciendo a los gritos: es nuestro canto, no sufras, ven y bésalo también. Es nuestro canto, no sufras, ven y bésalo también. El marido se que todo ha sido un gran sueño. Yo no canté y no hubo profesora, y de su silla de ruedas usted nunca se movió. Bueno, entonces voy a leer un poema. Bailar, voy a bailar. Basta de versitos, pibe. Venga. Me dijo la loca de Buenos Aires. Basta de versitos, majo, me dijo la gorrita del Café Tijón. Yo me lo pensé bien, más de 2 horas. Después, sin ser un guapo, se podía mentir a la verdad, soñar de día. Les dije,
cuando quedaran juntas a mi lado, a cada una por separado, la verdad. Si no quieren versitos, entonces poesía. Bravo. Bravo. Crecí con alegría, nunca fui dos, siempre fui millones. Un don incalculable, decía, es el amor, un infinito mandato entre mandatos, y nadie me escuchó. Fui torciendo mi vida, fui haciendo de mi vida un circo permanente, y vos lo sabías. Yo sabía que vos lo sabías, pero el circo era tan grande, tan permanente, que nunca pudimos hablar de ese saber. No sé cuál es tu misión, la mía era esperar, entristecerme con los adioses y con el tiempo, fundamentalmente para mi especie, ir perdiendo la pasión, ir entreteniéndome con el pasado, ir olvidando de a poco los colores, un gris solar, una vendimia seca. Envejecer sería lo más probable y, sin embargo, ejerzo sobre mi ser una violencia más. Quiero saber quién soy, quién eres, quiénes nuestros hermanos. Soy un desesperado crónico, un enloquecido buscador de oro. Dentro de mí hay alguien que no puede vivir. Soy un tipo con la sangre siempre revuelta, con los nervios siempre al borde de algún paroxismo. Las famosas drogas alucinógenas, las más famosas, son para mí un seguro tranquilizante. Como una vuelta en bicicleta alrededor de toda la manzana, un paseo, un amplio paseo por el mundo y nada más. Soy un poeta y deseo que usted lea mis versos. Muy bien. Igual seguirá habiendo piojosos. Habrá que hacer otra guerra y otra y otra y otra. ¿Cómo que claro? Claro, porque la guerra se hace contra los piojosos. Y no va a dejar queriendo matarlos. Se diagnostica a los piojosos y se ataca. Pero los piojosos no mueren, entonces hay que seguir haciendo la guerra. Ajá. Por eso la guerra no existe, porque es constante. Claro, no existe porque no sirve para nada. No sirve para nada. ¡Vote Podemos! Señores militares, nuestros amigos del ejército y de la armada, sepáis que el Chico Iglesias les aumentará el salario a los militares. ¡Vote con nosotras, Unidas de Podemos! ¡Eso! Vaya texto de campaña. Pero tu cuadro no lo has enseñado a ti. Sí. Los sí, cuadros, sí, los otros sí. ¿No? Se considera como visto. Ah, lo muestro. Y claro. ¿Y es qué un espacio tiene, para... ¿Qué queréis? ¿Que traiga todos los cuadros? Exacto, bueno, no todos no. Es que traigo. Ah, traigo el de Pablo. Eso, por ejemplo, el próximo domingo son las elecciones, ya habremos votado cuando nos encontremos. Sí. Elena, no, pero mira aquí en el tuyo. ¡Vamos a la escuela! ¡Epa! ¡Vamos a la escuela! Me dejaron la puerta. Que debemos cuidado, aprender que la pintura está fresca. A ver, y escribir. Un poco más alto. Bueno, un poco más alto. Que sí, que va bien. ¡Ay, que se ve! ¿Se ve? No, Elena, todavía. Están secos. Más o menos. Ya, bueno.
un poco hacia Elena. Todavía no sabe. A ver, los cuatro. Entonces, Pedro está en realización, sí, pero ya se parece, ¿Sí? Sí. A ver. Candidato, voten, señores. A ver, no sabemos cómo lo tenemos esto. Sí, va muy a retraso. ¿Va muy lento? Sí, muy con mucho retraso. Mira, bueno, pero que está bien, entonces era para ver, entonces, aquí está bien. No, mira, en el ordenador se ve... A ver. No, va con retraso. Eso, pues está perfecto, se ve perfecto. Ahora eso, como podéis ver... ¡Qué gracioso! ¡Pablito! ¡Qué gracioso! ¿Sabes? Y te va con una frase que dice, un padre también es una madre. ¡Alumbra una nueva España! El otro candidato. Uy. Bueno. ¿Este que es un padre solo o una madre sola? Este, ¿no? Este es la novia. Eso, la novia. Eso es un pobrecito. A ver, ¿qué viene ahora? No sé. Muy bien. Levántalo un poquitín, levántalo. Stop. Ahí está perfecto. Qué bonito. Qué bonita. ¿Quién es la novia? ¡Qué bonita! Es una novia. Tiene velo y todo eso. ¡Ay, qué lindo! Y el domingo que viene enseñamos toda la colección. Sí, bueno, si queréis os enseño el primer boceto de... No, porque no. Sí, no, sí. No. Pero es que no se parece, ¿no? No se está... parece. Son trazos. Pero que está empezado. Bueno, el mira. Candidato. Sí, ya tiene un trazo. El próximo domingo las elecciones. Sí, se juega todo hoy. Ya sabremos quién nos va a gobernar. No, a las 8 todavía no sabremos nada. Tendremos que hacer otro programa a ciegas. Sí, a con las elecciones. ¿Qué? Con las estadísticas que de uno, ¿viste? Ah, que ya tenemos una idea, dices. A boca de urna, ahí salen las primeras noticias de bueno, que cierre pero todavía es. Los comicios. ¿Cuál ya me trajiste un poquitito porque no había más? Un poquito. Está muy bien, yo el número 9. Dale. Qué poesía, qué barbaridad. Un día le confesé que estaba triste, que un dolor proveniente del alma me dolía, punzante en el costado. Ella me miró con incredulidad. No podía entender que a mí también me pasaran esas cosas y además el dolor se detuvo para escucharla cuando con algo de rabia dijo: justo ahora se te ocurre enfermarte, con las cuentas impagas, la casa hipotecada y yo querido aún insatisfecha. Yo, tomándome el corazón con ambas manos para que no saliera corriendo de mi pecho, le dije suspirando: ¿insatisfecha de qué? Y ella rápidamente dijo: dinero y sexo, eso está bien al lado tuyo, pero yo quiero luchar por mi libertad. Toma mierda. Quiero forjar un mundo sin sexo y sin dinero. ¿Entiendes, querido? Sexo y dinero tiene todo el mundo, pero ya nadie tiene libertad. Así que, sin medir las consecuencias, desde hoy mismo me declaro en libertad. Aquí, en mi casa, delante de mis seres queridos, rompo las cadenas que hasta hoy me ataban al mundo y tomo los caminos del poema. Yo estaba emocionado pero confuso. La declaración de su libertad era algo que yo estaba pensando, pero hablarme de esa manera, justo en el centro del dolor, no me gustó su modo de liberarse. Y al pensar en otras mujeres, no tuve más dolor y me di cuenta que era capaz de sufrir del corazón con la intención de esclavizarla. Su libertad me había devuelto el corazón. ¡Bravo! Eso está lindísimo. Voy a cantar una canción. Bueno. Dale. Poesía, lo sé, mientras te escribo dejo de vivir, entrego mansamente mis ilusiones, mis pobres pecados proletarios.
antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado. Pasiones negras, mi manera de ser, vacío de mis cosas, abanderado de la nada, transparente de tanta soledad. Cañones de realidad que son la civilización, Freud explica. El psicoanálisis explica cómo a veces se le hace al sujeto imposible cumplir con lo civilizado. Entre un ser asesino y el goce de mi madre, me detengo. No hago ninguna de las dos cosas. Constituyo inconsciente. Amo a mi madre en el inconsciente sin que se entere mi padre, por lo cual no tengo necesidad de matarlo, y luego obedezco en el sistema de mi conciencia. Respeto la ley, voy al colegio, me pongo los pantalones abajo y la camisa arriba. Ese es mi padre. Pero no dejo de darle el goce a mi madre. Se lo doy inconscientemente. Esto que constituye el sujeto psíquico, esto va a ser para siempre reprimido, aunque lo diga. Que aunque yo lo diga, queda reprimido. ¿Qué quiere decir? Es como el sol. Miro el sol, me doy cuenta que hay una teoría que explica que el sol está quieto y la Tierra gira alrededor del sol, pero veo que el sol sigue girando alrededor de la Tierra. Sé que seguramente mi sistema inconsciente también se forja en aquella situación donde decido seguir amando a mi madre. Para eso divido mi personalidad en dos y acepto la ley en el sistema de la conciencia. Seguramente yo sé que eso es así, pero eso no impide que dentro de 5 minutos cometa un lapsus. Cuando uno comete un lapsus, se está expresando un deseo sexual inconsciente reprimido. ¿Referido a qué? A dos cosas. O al asesinato de mi padre que cometí o no cometí, que estoy por cometer, o al goce de mi madre, que se lo he dado inconvenientemente, o no se lo he dado del todo inconsciente, o se lo he dado de una manera perversa, no aceptando la ley impuesta. No hay otro inconsciente. Pero a pesar de saber eso, a pesar de haberlo estudiado durante 25 años, me vuelve a pasar que el inconsciente sexual infantil reprimido produce en mis acciones cotidianas normales y de persona mayor situaciones no elaboradas, infantiles, respecto del asesinato de mi padre y al goce de mi madre.
barbaridad, ¿no? Estudie psicoanálisis. Matrícula abierta, inicio de primer curso del seminario Sigmund Freud. Puede llamar al teléfono 91-758-1940 si desea más información o inscribirse en el seminario. Y llega el momento de la agenda, que se acabó la Semana Santa y hay que ponerse las pilas, señoras y señores. Así que con las pilas cargaditas tenemos el lunes a las 23 horas la sexualidad femenina. Hablamos de la anorexia, así que ojito. Interesante. Uy, como la chica esta que contrató el PP, ¿no es? Sí, sí. Álvarez de Toledo, ¿no? La marquesa. Ah, Cayetana Álvarez de Toledo. Es anoréxica, ¿no viste? Como tiene histérica, anoréxica. Sí. No come y no garcha. No. Porque... anoréxica, histérica. Tiene el eterno cloridomastoide, pues se le nota los nervios que tiene, pobre. Qué mamá. Tratamiento psicoanalítico. Teléfono 91-758-1940. Hablaremos del caso el lunes a las 23 horas. El martes a las 10 de la noche, los cuentos de Norma. Y en esta oportunidad nos habla de una tarde, en la, un paseo en la placita. La tarde de domingo en la placita. Eso, eso. Así que un sugerente cuento con la escritora Norma Menasa y Clemence Lunis. El miércoles a las 10 tenemos la tertulia de Grupo Cero Televisión. Ellas, conversaciones directas y diversas. Bien directas. Bien directas. Que en esta oportunidad le van a hablar de la importancia de votar a Podemos el próximo. Directamente se lo decimos, el por qué ustedes tienen que votar a Podemos. Que se puso muy contenta Cruz cuando ya hemos cambiado. Cuando hemos tomado nuestra decisión definitiva a una semana de las elecciones. El jueves a las 10 de la noche, poesía más poesía, nos trae al gran poeta español León Felipe y un homenaje a la recientemente fallecida poeta integrante del Grupo Cero, María Chévez. Así que un interesante programa de poesía el jueves. El viernes a las 10 de la mañana, Virginia Baldomino y Magdalena Salamanca, psicoanalistas del Grupo Cero, tienen nuevamente un taller para padres que en esta oportunidad van a hablar de los trastornos nocturnos de los niños, de la anorexia, cuando los niños hacen pipí ahí en la cama. Yo quiero hacer el... ¿Quieres hacer la amenaza? Pipí en la cama. Justo. Claro, es un taller muy interesante, gratuito, los viernes a las 10, en este concreto, este viernes, hablan de eso, ustedes pueden venir a la escuela Grupo Cero, calle Princesa número 13, primera izquierda, y si no pueden acudir en directo o no viven en Madrid, se apuntan en la plataforma online o lo ven por Facebook, que es gratuito, y pueden realizar sus preguntas y consultas. Eso también, ¿por qué se mean los niños? Ay, sí, exactamente. Sí. A las 7 de la tarde, este mismo viernes, tenemos la conferencia abierta de psicoanálisis, que en esta oportunidad sigue tratando el tema de la interpretación de los sueños, el material y fuente. ¿De dónde extraen los sueños ese material con el cual se conforman? Pues Clemence Lunis nos va a hablar de ello. ¡Clemence Lunis cantará la interpretación de los sueños! Pueden asistir, por favor, en directo en Madrid, es gratuito y se retransmitirá también online. ¿Quieren recibir el enlace y verlo desde casa cómodamente? Se inscriben en la plataforma. El sábado a las 12:30, lectura de las 2001 noches, ese muy magnífico. Lo que está produciendo. Es genial. Lo que está produciendo. En directo desde Facebook con el poeta Miguel Oscar Menasa. Y por la tarde... ¡Nos vamos al flamenco! Una cita con el espectáculo flamenco, tango y poesía, un amor imposible. ¿Dónde? Hecho realidad en el Teatro para el Arte del Actor, en calle La Palma número 18, madre, en el barrio de Malasaña, en Madrid, a un módico precio de 5 euros por persona, a las 19:30 horas, usted puede disfrutar de ese viaje en el arte, en el baile, en el tango. ¿Qué día poder repetir? Sábado, este sábado 27
de abril. 19:30, calle La Palma, 18. Y también transmitiremos para las personas que se pueda. 19:30. Sí. 19:30. Sí, así que una oportunidad muy interesante. Y el domingo estaremos de nuevo. Volvemos, ¿veis? Damos un giro al planeta y el domingo estamos otra vez aquí. Y ya ahí adelantaremos nuestro viaje próximo. Las elecciones serán hablaremos el domingo que viene y vamos a ver qué pasa con los candidatos. Ay, ¿estamos en periodo de veda el domingo por las elecciones? No, ya está todo cocinado. Ya será todo. Ya casi tendremos los resultados. La jornada de reflexión. El sábado. Ese es el sábado. Nosotros reflexionamos bailando y cantando y... Ya hemos reflexionado nosotros. Sí. Ya hemos mirado un poco lo que pasaba y... Un, dos, tres. El sexo divina. ¡Sí se puede! ¡Todas juntas podemos! Quisiera controlar el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido. Una madre. Hasta el domingo. ¡Chao!